La ptosis palpebral es el descenso del párpado superior, de manera que queda el ojo más cerrado, pudiendo llegar incluso a cubrir parte del campo visual. Se produce generalmente porque el músculo que eleva el párpado hacia arriba pierde su anclaje natural, haciendo que el párpado descienda. Los dos factores de riesgo principales serían la edad avanzada y el uso crónico de lentes de contacto. Se soluciona mediante tratamientos quirúrgicos. Hay distintas técnicas quirúrgicas para solucionarlo. Las dos técnicas principales consisten una en acortar el músculo que tracciona del párpado hacia arriba y otra de ellas en reanclar el músculo en su anclaje natural. El posoperatorio no es molesto, puede haber un poquito de hematoma e inflamación durante una semana y los puntos se quitan a la semana. Se obtienen muy buenos resultados funcionales, puesto que despeja por completo el campo visual, y muy buenos resultados estéticos, consiguiendo una altura y un contorno simétrico de los párpados, sin dejar cicatrices visibles.